Es una persona que le gustan mucho los coches y le encanta ir probando todas las novedades del sector, y la verdad es que tenemos una marca en la cual pues tenemos permanentemente innovaciones tecnológicas que le despiertan la curiosidad y que quiere probar en primera persona. Pues hoy Bryce va a pilotar o a conducir el nuevo IONIQ 5, que es nuestro nuevo vehículo eléctrico. Es un vehículo pues de un tamaño y de unas dimensiones y de unas prestaciones pues súper interesantes, con un diseño súper innovador y que despierta muchas pasiones, la verdad. Aunque Bryce es muy exigente, yo creo que nuestra unidad va a estar por encima de sus expectativas, que no es poco. Yo estoy encantado de poder probar los coches que se me permitan. Es un lujo para mí y la verdad es que muy contento. Al final pues el i30N es súper deportivo, súper mucho más ruidoso que este, porque este al final pues no hace nada de ruido, pero la verdad es que cada vez me gustan más los eléctricos, cada vez me siento más cómodo en ellos. Son súper súper manejables, se llevan muy bien, son, creo que totalmente lo contrario, pero no quiere decir que sea peor ni mejor. Al final son totalmente distintos y eso también es bueno. Para mí, sobre todo, pues los detalles que tiene, por ejemplo, como el tipo de luces que no son muy vistas o esas pequeñas cosas que creo que para mí son lo que marcan la diferencia. Al final, pues es lo que hacen que, como tú dices, te gires o no te gires o te llame más la atención un coche o otro. Creo que esos pequeños detalles al final pues cuentan mucho. Interior, me parece que es súper súper amplio, tanto la parte trasera como la delantera. Tienes muchísimo espacio para ir cómodo, que es al final pues lo que buscamos en un coche y creo que es lo mejor que puedes pedir. Es lo que viene hoy en día, el tener dos pantallas pues muy grandes, creo que lo hace súper vistoso, y al final pues son las nuevas modernidades que hay que adaptarse. Me llamó la atención la aceleración, sobre todo cuando tú le pisas esa primera salida. Creo que tiene mucha más que cualquier coche diésel o gasolina y la verdad es que van súper bien. Yo no creo que ande menos que ningún otro coche de gasolina. La verdad es que eso es un mito que es totalmente falso. Pues ¿por qué no probar una temporada con el IONIQ? Yo estaría encantado, la verdad. Me estaba planteando pues el llevármelo hoy ya y cambiarlo por el que tengo.